¿Cómo les va? Seguimos con este recorrido rumbo a Qatar 2022 de la mano de Ovación Mundial. Y abrimos el capítulo de lo que fue la participación de Argentina en México en 1986 y cómo puede llegar hasta ese mundial que termina, para los argentinos, terminaría siendo consagratorio. Vamos a ver cómo llegó el seleccionado hasta el Mundial Azteca. México 86, México 86, donde se vive la E. Llegamos a México 86, el Mundial de Maradona, y por ser la segunda copa merece tres capítulos. El primero, la previa. España 82 debía quedar rápidamente atrás. La participación argentina no fue la esperada y entonces llegó la renovación desde el banco. Afuera Menotti, adentro Bilardo. Exitoso como jugador en Narigón, había conseguido el título de primera con Estudiantes de La Plata y eso lo catapultó al seleccionado nacional. Muy cuestionado por su forma, por una parte del periodismo, tuvo que batallar contra viento y marea, porque en la antesala de la Copa todo fue complicado. La Copa América del 83 fue esquiva. Divididos en tres zonas, jugaron partidos ida y vuelta, siendo locales cada uno en su país. Solo los tres primeros clasificaban a las semifinales, en donde se sumó Paraguay, que defendía el título. Argentina no pudo superar ese filtro, aunque terminó sin derrotas. Venció a Brasil en Buenos Aires y empató de visitante, pero no pudo superar a Ecuador tras dos empates. Brasil se clasificó por diferencia de gol y comenzaron las críticas. El proceso de clasificación para el Mundial fue más que duro. Argentina integró el grupo 1 junto con Perú, Colombia y Venezuela. Solo el primero sacaba boleto directo, mientras que el segundo pasaba a una semifinal por el cuarto boleto. Argentina estuvo a punto de quedar eliminada. Es que en la anteúltima fecha cayó ante Perú 1-0 y luego, a la última fecha, llegó como líder con 8 puntos, pero enfrentaba a Perú, que tenía 7. Los incas necesitaban ganar para clasificar y Argentina al menos un empate. En un Monumental repleto, la selección se jugaba todo por meterse en México y el partido arrancó bien con el gol de Pasculi a los 12 minutos. Pero los peruanos reaccionaron y lo dieron vuelta con tantos de Velázquez y Barbadillo. 2-1 al descanso y a sufrir. Pasaban los minutos y el empate no llegaba. La incertidumbre se apoderó de todos hasta que a falta de 8 minutos arremetió Pasarela y Gareca terminó empujando para meter a la Argentina en México 86. ¡Pasarela! ¡Pasarela! Cuánta angustia para lo que sería después, tanta alegría, pero lo vamos a vivir en los próximos capítulos de lo que es este México 86, un mundial consagratorio para la selección argentina. Así que los esperamos con más aquí en Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022.